La manga derecha está más corta. Yo la veo bien, patroncito. Está más corta, Manuela. Todavía hay tiempo de arreglarla. No hay tiempo. Madre. Gracias, Manuela. ¿Qué haces? Estoy tratando de que se mate, patroncito. Cuando estos bichos están en peligro, se entierran el aguijón. Muere con su mismo veneno. ¿Por qué está vestido de soldado, patroncito? Hoy juro como cadete del regimiento del príncipe. ¿Va a ir a la guerra? Por ahora no. Los indios están en paz. Pero si el rey me llama, iré donde sea. ¡José Miguel! ¡Voy, padre! Deje en paz a esa criatura. Tengo una noticia que te va a alegrar. Ayer he firmado la libertad de vientres. De ahora en adelante, los hijos que tengas con tu mujer nacerán libres. Serán hombres libres. José Miguel, qué gusto. Don Diego. Por favor. Puede desprenderse de una hija. Pero entregándola en sus manos quedó tranquilo, satisfecho. Gracias, don Diego. Es usted muy amable. Bueno,
También tenemos que hablar de otro asunto. Por ningún motivo, don Diego. No podría ofender a su familia recibiendo una dote por Mercedes. Pero por favor, José Miguel, es lo que corresponde. Las familias patriotas ya hemos hecho demasiados sacrificios por la revolución. La virtud y la belleza de su hija son más que suficientes para mí. Bienvenido a mi familia, José Miguel. Don Diego. Grecia, busque a Mercedes. Post tenebras lux. Después de las tinieblas, la luz. Y estos araucanos representan a los antiguos habitantes de Chile y su indomable voluntad de lucha. Me preocupan los alcances jurídicos de cambiar nuestros símbolos. ¡Cuánta tibieza, por Dios, señor de la Lastra! No se trata de eso, señor Carrera. José Miguel, esto equivale a una velada declaración de independencia. Cada día más habiloso, don Francisco. Después de las tinieblas, la luz. Pero ¿cómo lograrlo? Con plomo y acero si es necesario. Aut concilio, aut ense. Por la razón o por la espada. Así debe ser. Están inquietas y vienen a verme a mí a pedirme por favor que calme a ese león que anda suelto. Y yo les tengo que decir que mi hijo sabe lo que está haciendo, que es el mejor de los míos, que arriesgó su vida en España luchando por su rey. Usted formó parte de la Junta de Gobierno. Estuve de acuerdo en la necesidad de que nos gobernáramos nosotros mismos. Sí, pero solo en ausencia del rey. No nos íbamos a someter a los franceses. Nada de eso ha cambiado. El rey sigue cautivo de Napoleón. A ver, José Miguel, a mí no. A mí no me vas a engañar. Porque el rey va a volver y tú deberás jurar la obediencia. ¿O no? Mientras miles morían en su nombre, Fernando vendió su trono por un castillo y una pensión anual. Ese hombre ya no es mi rey. Pero por Dios, José Miguel, somos españoles. No puedes traicionar a tu sangre. Yo, al igual que usted, señor, nací aquí, en esta tierra. Pero somos descendientes de conquistadores. Y tenemos un legado. Y responsabilidades que asumir. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Pero el Imperio Español ya no existe. Y yo no voy a malgastar mi tiempo tratando de revivir un muerto. No, señor. Yo estoy aquí para crear una nueva nación. Una nación libre. Os ofrezco el olvido de todo lo pasado. Si habéis tomado las armas contra vuestros hermanos, nada importa, con tal que las depongáis. Reflexionad sobre vuestras obligaciones como españoles y católicos, y la razón misma os convencerá de la injusticia de vuestro proceder. Todo el que se me presente voluntariamente será tratado como hermano y gozará de todo el derecho que la ley le da. O por el contrario, seréis responsables a Dios, al mundo y a vosotros mismos de la sangre que se derrama, de la desolación de vuestro país y de las atrocidades que la guerra ocasiona. Cuartel General de Concepción, 3 de abril de 1813. Don Antonio Pareja, brigadier de la Real Armada Española. Quizás ha llegado.